Estamos en contacto con Milton Calizaya Chambi desde Asunción, República del Paraguay. Milton, un gusto saludarte y cuéntanos cuál es la expectativa para el primer partido de Guaraní en la Copa Libertadores. El gusto es mío, le mando un saludo a toda su audiencia desde Asunción, Paraguay. Me imagino que la gente de Guaraní anda muy expectante en lo que pueda acontecer en este partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores frente al San José. Como profesional relacionado al fútbol, sabemos que eres parte del cuerpo técnico de Pablo Escobar y conoces bien el Estadio Sol de América. Allá se jugará el partido de vuelta entre San José y Guaraní. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Sí, tengo la fortuna de formar parte del cuerpo técnico del profesor Pablo Escobar. En lo que concierne al Estadio de Sol de América, se lo denomina Luis Alfonso Yani. La cancha tiene uno de los mejores empastados acá en Paraguay. Estos últimos días se estaban ajustando detalles para llegar en óptimas condiciones a la disputa de los torneos internacionales como locales. En lo deportivo, el fin de semana, Guaraní y San Lorenzo terminaron empatando 0-0. Guaraní tuvo llegada, pero le faltó definición. Estando cerca a los diferentes clubes paraguayos, ¿qué comentario tienes con referencia al nivel técnico? El fútbol paraguayo hoy por hoy está teniendo un gran nivel. Eso se vio reflejado el año pasado con equipos locales que llegaron a fases importantes de la Copa Libertadores, con equipos tradicionales como Olimpia, Cerro Porteño, Libertad, Sol de América, River Plate, entre otros. Milton, muy amable. A tiempo de agradecerle, algún saludo para los amigos en Oruro, para la familia, te escuchamos. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo a mis familiares que puedan llegar a oírme. Y también me despido de ustedes, deseándoles muchos éxitos y cualquier cosa estamos a las órdenes. Un fuerte abrazo.